¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a Irreverentes aquí en Avellala Televisión. Javier García, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, público de Avellala. Y lamentar que ahora hay ya 7 muertes oficiales en Perú. ¿Qué tal, Mauricio Zárate? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, contertulios, contertulia. Lo mismo, lamentar lo que está pasando en Perú. Felicidades a todo el pueblo argentino y a todos los boligauchos que cabemos en Bolivia. Y eso. Cada vez más, ¿no? Cada vez más boligauchos. Cada vez más boligauchos. Es una realidad. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Yo también lamento mucho lo que está pasando en Perú. Ahora se hablaba de 7 muertos, luego el gobierno dijo que no, que son 6. Pero recordemos que algo muy parecido nos pasó el 2019 y no sabíamos, y el contexto internacional no sabía la cifra de muertos que teníamos nosotros realmente, cuántos torturados teníamos nosotros realmente, qué es lo que estaba pasando realmente, ¿no? Uh-huh. Creo que lo mismo pasa en Perú, porque es una situación de un golpe de Estado y de tener una presidenta que está avalada por la derecha y que está sacando a los militares, policías, a reprimir gente y asesinar gente, ¿no? Uh-huh. Revueltas que están populares, del campo hacia la ciudad en muchos casos, que están defendiendo la democracia popular. Uh-huh. Lo mismo que nos pasó en 2019 pasa ahora en Perú y es lamentable y ojalá que no tengamos que lamentar más muertos. De acuerdo. Alen Kisber, muy buenas noches. Andrés Huanca, buenas noches, caballeros, señorita, buenas noches y por supuesto a todos ustedes que están en casita. Espero que calientes ese frío estos días. Buenas noches. Bueno, como Kiara ya iba mencionando, ya iba dando el contexto, igual Javier y todas las lamentaciones que están acá, en Perú la cosa no está dejando de empeorar, de recrudecerse a casi una semana de lo que fue la detención de Pedro Castillo, quien... a pesar de que el Congreso haya hablado de una vacancia del presidente, él mediante un escrito que se difundió en sus redes de Twitter afirmó que él no ha renunciado y que está del lado de las protestas y que él se debe al voto popular y a la soberanía del pueblo. Y bueno, se habla de 7 muertos, probablemente haya más, como dice Kiara, que todavía no se sepa, pero se acorda a la Defensoría del Pueblo, todavía se contabilizan 6 muertos, lo cual no es poco. Y se está hablando, pues, de protestas en distintos sectores del país, tanto de la sierra, de las costas, como de la principal ciudad que es Lima, en Ica, en Tacna, en muchos territorios del Perú, que están pidiendo, voy a ponerlo en resumidas cuentas, de una plataforma de demandas de puntos que pasan por la liberación inmediata del presidente Pedro Castillo, el cierre del Congreso, la renuncia de la... vicepresidente y ahorita en la disputa por si va a ser la presidenta, Dina Boluarte, y por último el establecimiento de una asamblea constituyente, perdón, y si no me equivoco, también está la convocatoria a elecciones presidenciales lo más antes posible para que no haya una prórroga y una alargación del mandato de lo que se está haciendo ahora. De eso estaremos hablando en primera instancia para ponernos a actualizarnos de lo que está pasando en nuestro hermano país vecino. Y también, si se nos da tiempo en esta jornada, hablaremos con respecto a lo que está pasando en Santa Cruz con el tema de los avasallamientos de tierra. ¿Es algo localizado? ¿Cómo se está actuando? ¿Es algo estructural? ¿Qué onda con la política de tierras, pues, en Bolivia? Dicho eso, vamos primero con la nota sobre Perú y empezamos. La violencia toma las calles de Perú. Crece la ira en las protestas que estallaron el domingo contra el nuevo gobierno que destituyó al presidente electo Pedro Castillo. El lunes se alcanzaron los 7 fallecidos, la mayoría jóvenes, 2 incluso menores de edad. Que lo han matado como en un matadero. Él es un estudiante deportista. ¿Quieren manifestarse? Manifiéstense. Unas 2.000 personas irrumpieron en el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú, forzando su cierre. Esperamos que el Congreso tenga que definir en un pleno del Congreso que en sus días. Esta semana tiene que definirse, de lo contrario, esto va a prolongarse y no quisiéramos que se prolongue porque va a haber más enfrentamientos con el pueblo. Votaron una moción de vacancia que es ilegal. Esa moción de vacancia, esa resolución de vacancia no existe, señores, no tiene ningún efecto jurídico. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Y desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional
que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. La nueva presidenta no ha logrado apaciguar los ánimos con su anuncio de un adelanto electoral a abril de 2024. 4 días estamos y vamos a continuar hasta lograr que nuestro presidente retorne al palacio. Y bueno, también el presidente Pedro Castillo solicitó que se revocara su detención, lo cual fue negado hasta el momento por la justicia, entonces por lo pronto va a seguir detenido. Mauricio, ¿cómo ves la situación en Perú? Sí, a ver, hay varias cosas que no entiendo. Que no entiendo de la comunidad internacional, de los analistas, de los opinadores. A ver, Pedro Castillo lo que hizo fue disolver el Congreso y decretar un estado de excepción, no cumpliendo los requisitos de la Constitución que requerían al menos dos, que el Congreso previamente haya hecho una renuncia total del Congreso 2 veces, más o menos. O sea, lo estoy explicando un poco feo, pero no se cumplió ese requisito, no pasó eso. Sí se removieron muchas veces ministros. Pero, por ejemplo, Pedro Castillo llegó sin ministro de Justicia, sin ministro de Economía. Eso los incorporó después. Entonces, no se cumplieron los requisitos para disolver el Congreso. ¿Hablamos de golpe de Estado ahí? No sé. Pregunto, ¿no? Porque a mí disolver el Congreso me suena muy, 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 muy a golpe de Estado, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa después? El Congreso lo que hace es activar un artículo de la Constitución que establece que el Congreso... Que el órgano legislativo puede deponer de funciones a la presidencia. Eso fue lo que hizo, eso lo establece la Constitución Política. ¿Quién llegó al poder? ¿Un militar? No. ¿La CIA? No. ¿La vicepresidenta del partido? No entiendo dónde está el tema del golpe de Estado. Si todo siguió el mismo paso, es decir, en el caso de Gönig se siguió todos los pasos que hay que seguirse. ¿Fue golpe de Estado? No sé. Y ojo, y aquí, digamos, te digo esto y dime la pregunta y concluyo. No, ¿sí? Ahora no voy a dejar a los sirvientes. Adelante. Pedro Castillo llegó a la presidencia en primera vuelta, sacó menos del 20%. O sea, no es que 80% del... No, más bien 80% del pueblo no votó por Pedro Castillo en primera vuelta. Y en segunda vuelta consiguió 50.1%. Versus Keiko, que sacó 48.9, más o menos, o sea, 48 punto pico. Entonces, tampoco es un tema de, no, es que la democracia, todo el mundo ha votado por Castillo. En primera vuelta, no. Y en segunda vuelta, ganó democráticamente por más o menos 100.000 votos. Pero ¿cuál es mi problema con esto? Que hay un procedimiento, y si el procedimiento establece que el Congreso hace esto y depone de funciones al presidente y llega la vicepresidenta, y eso fue lo que pasó, yo no entiendo el tema de golpe de Estado. Insisto, la presidenta actual es de izquierda, es del mismo partido, megapopulista. O sea, yo creo que se puede llegar a desinformar si se habla demasiado de ese tipo de cosas. Y ojo, en la siguiente intervención yo voy a dar todas mis críticas, voy a explicar qué creo de qué tiene que pasar en Perú, etcétera, pero eso es algo que yo creo que hay que dejar muy en claro. Pedro Castillo no tenía la legitimidad que le tratan de chantar. Justamente en ese sentido, un poco lo que se mencionó acá y también lo revisan en otros lugares, es que igual Pedro Castillo hace esta acción, vamos a llamarle desesperada, porque ya se veía venir que iban a solicitar la vacancia, ¿no? Eso era lo de la incapacidad moral que se le iba a aplicar. Desde el Congreso y justamente lleva a cabo esta medida, ¿no? Y recordar a la población que no es ahora que está sucediendo esto, sino que en el mismo 2020 ya en Perú hubo una insurrección popular porque se le hizo lo mismo a Martín Vizcarra. El Congreso apeló a esta composición constitucional de Perú. Lo quitaron y no hubo una insurrección que ahí pidió Asamblea Constituyente y que justamente Pedro Castillo retoma esa demanda. O sea, estamos viendo una reiteración. Y aquí cuando hablábamos, la otra día que hablábamos de Perú, se decía que no esperábamos que haya una insurrección o un apoyo tan decidido. Pero bueno, allí están. ¿Tú cómo ves, Javier?
Bueno, yo creo que hay varios factores a considerar. Uh-huh. Primero que nada, hay que diferenciar lo que es legal de lo que es legítimo, ¿ya? Uh-huh. Yo no voy a discutir con Mauricio la legalidad o no de los procedimientos de Pedro o del Congreso. O sea, uh-huh. yo no estoy diciendo que aquí legalmente alguien faltó a la Constitución o otra, y otra persona sí. No, no me voy a entrar a eso. Legítimamente hablando, 83% de los peruanos, según encuesta de El Comercio, que son los principales periódicos del Perú, querían que se cierre el Congreso hace tan solo 3 meses. Entonces, podemos decir de que lo que el Congreso operaba como un poder no legítimo ante ojos de la sociedad, más allá que estuviera legalmente constituido. Uh-huh. ¿Ya? Es otro tema, ¿ya? Ahora, y en ese sentido, una de las principales razones por las que no se apoya el Congreso es de que porque tuvieras presidentes de derecha, de izquierda, presidentes de centro, el Congreso ha deliberadamente saboteado todas las gestiones de gobierno, con la excepción, la excepción más reciente es la de Ollanta Humala. ¿Ya? Uh-huh. Con la excepción de esa, todas las demás han sido saboteadas desde el Congreso, bloqueando proyectos, sancionando ministros, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. ¿Cuál es el resultado de eso? En realidad ni siquiera es un tema casi ideológico. O sea, el hecho de que el sistema político peruano no funciona porque el Congreso sencillamente puede prohibir todo, pero no puede proponer nada, no es que el Congreso puede poner un ministro, ¿no ve? Entonces, lo cual paraliza la gestión pública y hace que toda la situación, los problemas estructurales del Perú no sean atendidos de parte del Estado. Es una situación que desagrada a todos, insisto, gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro. Y un poco, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Hay una parte de las movilizaciones que es sobre todo en el sur, que lo que reivindican es que es el primer presidente venido de esa región. Que es, más allá de toda la gestión que se pueda criticar de Pedro, más allá de todas las cosas que se puede criticar de Pedro, Pedro es el primer presidente que viene de la región sur. Y en ese sentido, todas esas provincias se veían identificados con él en la forma en que habla, en la forma en su origen popular. Es una representación de ellos frente a una Lima que ha concentrado el poder más de 200 años. Entonces, hay eso. Y las movilizaciones ahí son en defensa de Pedro. Pero la mayor parte de la gente que está en Lima pide más que defender a Pedro, lo que quieren es cerrar el Congreso. Porque ya ese es un punto casi universal de apoyo en todo Perú, que se cierre el Congreso. Ahora, si se cierra el Congreso, se resuelve parcialmente el problema. Porque, volvemos a decir, la Constitución está ahí. No, vas a elegir un nuevo Congreso, el nuevo Congreso va a tener los mismos poderes. Entonces, por eso también las dos cosas que hizo Pedro son las dos cosas que le pidieron en campaña que haga. Cerrar el Congreso y llamar a Asamblea Constituyente. Lo hizo a destiempo, quizás de una manera ilegal, lo que ustedes quieran. Pero era parte de la campaña de Pedro, era parte de las propuestas del partido, y eso se cayó. Entonces, ahí viene el tema. Pedro trató de capitalizar al final, en las últimas horas de su mandato, la voluntad popular. Y lo que se acuerda la gente es de que si los militares y la policía le hubieran hecho caso a Pedro, por primera vez en la gestión de Castillo, se hubiera hecho caso a la voluntad popular. Y si esa era la voluntad popular, hubieras tenido otro escenario. Quizás no veríamos los 7 muertos que han pasado ahora. Ahora, solo para cerrar. El sistema peruano le dijo a la gente después de la guerra civil contra Sendero, miren, este sistema se basa en que ustedes votan a la persona adecuada y van a lograr lo que ustedes quieren. El sur y la mayor parte de las regiones, podríamos decir quechuas, han votado a Pedro para elegirlo presidente. En la mayor parte de los departamentos se ha ganado con más del 70%, ¿ya? Y una vez electo presidente, él no puede hacer nada y lo destituye. Entonces, todas estas familias, todas estas poblaciones quechuas que han vivido la guerra civil y que les han dicho que dejen la guerra civil para adoptar la democracia, la primera vez que eligen un presidente, se lo tumban. Lo que estás haciendo es minar la confianza en la democracia de tus sectores. Y recordemos de que la razón por la que lugares como Colombia, como México, bueno, sobre todo Colombia, tienen conflictos armados de larga, larga, larga duración, es porque la gente ha dejado de creer en la democracia y ha decidido que la forma de transformar su realidad social es a través de las armas. Para evitar un escenario como el de Colombia, que sería la repetición de algo que ya ha pasado en la historia del Perú, lo más correcto sería llamar a elecciones e idealmente una constituyente en cuestión de meses. Dina puede hacerlo. Dina puede decir ya,
mantenemos el Congreso, pero tal fecha y Asamblea Constituyente. No le cuesta nada, no afecta a la correlación de poder, no implica restituirlo a Pedro. Es algo que se puede hacer dentro del marco legal y que no lo afecta a ella. Ahora, si no lo hacen, este tipo de conflictos van a escalar. Y ahí siento que las voces democráticas dentro del bloque popular se van a ir apagando para escuchar voces más agresivas. Ya Antauro, que sí, él sí intentó dar un golpe de Estado, se ha vuelto la figura política más fundamental en el Perú. Y cuando alguien como Antauro, que tiene respaldo en el ejército, que se ha levantado en armas, que lo han liberado después de su intento de tomar las armas, es el referente político de la gran mayoría de arequipeños, de puneños, de cusqueños, de gente de Apurímac, estamos en un escenario bastante complicado. Ale. Andrés. Para mí Melgarejo me fascina en muchos escenarios. Hoy voy a rescatar algo que decía hace, creo ya, ¿cuánto? Cerca de 200 años, poquito menos. Confianza y puntos suspensivos, usted lo sabe. Señor Castillo fue víctima de una traición, eso es cierto. Error, no error, mal cálculo y demás elementos, pero es obvio y es realmente obvio que hubo traiciones internas y las podemos replicar en comparación a muchos países, tal cual Bolivia 2019. Ahora, ¿qué me parece interesante, más allá de del si hizo bueno, hizo malo, pero lo que me parece interesante es cómo hay un aparato social no organizado, lo que se puede denominar movimiento social, masa social, convulsión, o como diría Negri, multitudes que están cuestionando un algo. Están cuestionando un algo. Y ese algo es nomás la relación institucional que tiene el Estado con la sociedad civil. Y ese cuestionamiento me parece que es un grado evolutivo del concepto de democracia. Porque ya no está solo interpelando a que al señor del Castillo lo hayan encarcelado, a que el Congreso vele sus intereses mediáticos, económica, desde la mirada económica para buscar sus privilegios sectoriales y personales, sino estás cuestionando todo el concepto de la democracia en sí mismo. Y el concepto de la democracia en la aplicación práctica con la relación social son las instituciones. Y esta masa social, este movimiento social realmente masivo y amorfo, aunque a algunos les guste y a otros no les guste, sea desde Bolivia o desde el mismo Perú, es un aparato que está cuestionando toda la representación política del Perú. Y en ese proceso estamos muchos otros países, a gran escala, a mediana escala o en diferentes escenarios de chiquito a grande, pero lo estamos cuestionando. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que el aparato institucional, más allá de la administración del gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, el aparato institucional realmente no representa los intereses populares, por un lado. El aparato institucional agrede los intereses populares. Y eso tenemos que tenerlo claro. Sea un aparato institucional sectorial, o sea, municipal, no sé cómo serán las gobernaciones en el Perú, y el aparato estatal, que en vez de beneficiar y redistribuir la riqueza nacional en todos los ciudadanos del Perú, en este caso, redistribuyen esa riqueza en pequeños sectores. A mí me parece hipócrita y falsa la sonrisa de la actual presidenta del Perú cuando se la posesiona y no deja de reír. Pero no es esa risa de vamos a mejorar el Perú. Porque si hubiera dicho vamos a mejorar el Perú, no estaría con los niveles de represión social, represión policial hacia la sociedad civil. Esa sonrisa es lo logré. Ahora sí vamos a robar. Y corre de mi riesgo decirle al gobierno del Perú, dejemos de robar, y dejemos de robar a nivel latinoamericano, y dejemos de escudarnos en ese escenario, somos de izquierda, no, más allá de su línea ideológica partidaria, son administradores de un Estado, y ese Estado en Latinoamérica, el Estado parcializado en cada país, obviamente ya no está satisfaciendo nuestras demandas. Por consecuencia, queda claro redefinir democráticamente qué es la democracia. ¿Cómo asumimos la democracia? ¿Cómo nos responsabilizamos nosotros como individuos frente a la democracia? Y toca pensar que ya no es ir y dejar mi voto en las urnas.
Toca pensar que la democracia es ejercer el derecho de la participación en acción y en discurso de cada uno de los ciudadanos. Y eso me parece interesante. Para terminar, poder, sindicato y masa social. La pregunta en este momento es, ¿quién tiene el poder en Perú? ¿Las instituciones, el parlamento, la presidenta, o el poder vuelve al pueblo? Y eso me parece un escenario de debate político constante. ¿Quién tiene el poder ahora? ¿Quién tuvo el poder en Santa Cruz? ¿Quién tuvo el poder en Potosí? Hablando solo de este año. ¿Quién tiene el poder en este momento en Perú? Me quedo con eso, Andrés. Kiara. Ya. En primer lugar, para que salgamos de la ignorancia que nos están queriendo plantear aquí los compañeros de derecha, Dina Boluarte no es de izquierda, y es más, por eso Perú Libre le pidió su renuncia al partido, porque ella afirmó categóricamente que no está de acuerdo con la ideología progresista de Perú Libre, porque Perú Libre y el partido de Castillo tampoco es de izquierda. Es progresista en el sentido que quiere otorgarles más derechos a las mayorías, pero no es de izquierda. Y Dina Boluarte menos, es una burócrata de carrera que no es de izquierda, al menos ahora, no sé si en su juventud universitaria, colegial, pero ella no es de izquierda y no se afirma como una persona de izquierda. Entonces, afirmar que es de izquierda es falso, ¿no? Luego, realmente en nuestros países existen cuatro poderes reales, ¿no? El dinero, las armas, el bloque popular, digamos, las calles, el poder de las calles y el poder mediático. Se nos cuenta, o queremos pensar desde nuestro modelo democrático, entre comillas, que el poder real está en el Estado y que el Estado define las cosas. Pero realmente eso no es así. Probablemente en Estados Unidos o en Europa sea así, porque el poder del dinero, el poder mediático y el poder militar están en el Estado. Pero en nuestros países eso no es así, ¿no? El poder del dinero, el poder mediático no están apoyando al Estado. Obviamente cuando el Estado es de izquierda, ¿no? Entonces hay que entender que realmente la realidad de nuestros países no la define el Estado, no la define el gobierno y no la define el Parlamento. Hasta un punto sí podemos ver las pugnas, como en Perú, que el Parlamento quita presidentes cada vez que les da la gana. Pero ¿qué define el poder real del Parlamento? En este caso, el Parlamento no habría tenido poder si es que los militares y los policías apoyaban a Pedro Castillo, ¿no? Y los militares y los policías sabemos que nuestros países no se mueven por voluntad propia, sino se mueven por el poder del dinero, igual que el poder judicial. Entonces, hay que entender que nuestros países se mueven por cuatro poderes: el mediático, el del dinero, el de las armas y el de la calle. El Estado está ahí como que intentando manejar las cosas, pero no hay que creernos el discurso de que el Estado tiene todo el poder para hacer todas las cosas, porque no es así. Entonces, en ese sentido, El gran error de Castillo en este caso es que él se sentó en la silla presidencial y, tenía intenciones progresistas en el sentido de que quería otorgar más derechos a las mayorías, quería dar ingreso libre a las universidades, no seguir manteniendo esta brecha salarial entre ricos y pobres y otras cosas, pero él se sentó en la silla presidencial pensando que lo que él decía se iba a hacer y que iba a poder gobernar incluso sin sus bases sociales. Y en algún momento Castillo se separa mucho de sus bases sociales y piensa que va a poder seguir gobernando así. Y realmente lo que hace finalmente es darse cuenta de que no, y al intentar disolver el Congreso, eso es su acción desesperada para no perder la presidencia, porque la iba a perder al día siguiente, era claro que la vacancia iba a darse entonces. Es la acción desesperada de un Pedro Castillo que no entiende, que no entendió que tenía que afianzar esas bases para poder lograr los cambios estructurales que quería lograr, ¿no? Entonces, para lograr cambios estructurales en nuestros países no se necesita solo estar en la cabeza del Estado, porque eso es muy efímero, lo hemos visto, sino se necesita afianzar el poder que se tiene desde la izquierda o desde los movimientos progresistas, que es el poder de la calle, sobre todo. No tenemos el poder del dinero, no tenemos el poder de las armas, no tenemos el poder mediático, pero tenemos el poder de la calle. Y el poder de la calle tendría que haber presionado al Parlamento desde el principio, desde la primera vacancia que se le hizo, porque esta era la tercera,
A Pedro Castillo, el poder de la calle tendría que haber presionado a los actores políticos del fujimorismo, de la derecha y de la justicia. Y así es que se tendría que haber logrado lo que se quería lograr. ¿Por qué Evo Morales en su momento entra en 2006 a la presidencia aquí y logra tantos cambios que no son efímeros, no son cambios fáciles? Porque los cambios fáciles se pueden hacer. Mañana alguien como presidente puede decir, pinto, no sé, como Áñez que pintaba todo de su partido, pinto todo de verde y listo, esto es lo que hago como presidente. O pongo semáforos, o hago una cosita así. Los cambios estructurales como los que se hicieron aquí en Bolivia, de que ser indígena ya no sea sinónimo de ser pobre, de que el movimiento indígena esté en el poder, de que tengamos 50% de mujeres en el parlamento, esos cambios estructurales son cambios estructurales porque son del fondo de cómo funciona nuestra sociedad. Nuestra sociedad boliviana ya no funciona de la misma manera en la que funcionaba en el año 2000. O sea, hay cambios en los que no te puedes ir para atrás. Como yo siempre repito, ahora no le puedes decir a una aymara, ya no entras a los restaurantes que tú quieres, ya no eres nación y ya no puedes compartir los mismos espacios que la gente blanca. Hay cambios estructurales que era lo que Castillo, o al menos lo que Perú Libre quería hacer en Perú, pero que para esos cambios se necesita tener calle, porque es ingenuo pensar que tú te sientas en un país latinoamericano como presidente de izquierda o progresista y lo que va, o sea, se va a hacer lo que tú digas, y eso no es así. Vas a tener que dar una lucha diaria con calle para que poder hacer lo que quieres hacer y los cambios profundos y estructurales, y para que no te hagan un golpe de Estado. O sea, no es sentarse ahí tranquilamente y no hacer nada. Entonces, eso es lo que pasó en Perú. No se entendió desde Perú Libre, desde el Ejecutivo, desde el gobierno, que el poder de calle era fundamental y de militancia y de cohesión social es fundamental para poder lograr esos cambios. Bien, vamos a ir a nuestro breve corte y enseguida regresamos para charlar un poquito más de esto. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, estábamos hablando de la situación en el Perú, de la situación de Pedro Castillo. ¿Va a salir, no va a salir? La legitimidad, la legalidad. Aquí hubieron unos cuantos apuntes a partir de lo que dijeron las distintas participaciones. Vamos a dar una ronda más en torno a la discusión de lo que está pasando allá, y de allá vamos a hacer un pequeño cambio de tema. Mauricio. Sí. Yo creo que un gran problema de analizar la circunstancia peruana de cualquier otro país desde acá es que conocemos los hechos, pero no conocemos las voluntades ni los objetivos. Es decir, no sabemos qué quiere el pueblo peruano. A mí me es muy difícil creer que como han dicho mucho en redes sociales, en periódicos, la gente está saliendo a apoyar a Castillo. No lo creo mucho. La gente está yendo a cuestionar al Congreso, eso lo creo un poco más. La gente está yendo a pedir un cambio estructural, eso lo creo un poco más. La gente está yendo a pedir que se reincorpore Castillo y que en realidad metan a la cárcel a Boluarte, eso lo creo menos. No, o sea, no sabemos exactamente cuál es la voluntad del pueblo peruano, perdón, cuál es la intención, cuál es el objetivo que tiene el pueblo peruano. Lo que yo estoy parcialmente seguro es que se necesita una asamblea constituyente. Muchos de los cambios profundos que tuvo Bolivia fueron gracias a un pacto, porque la asamblea constituyente no fue solamente de blancos, solamente de negros, solamente de azules. Fue un pacto del pueblo, de la oposición. Se habló de muchísimas cosas, el tema de las autonomías, se habló del tema de los recursos naturales, reconocimiento de las naciones, de la propiedad privada, qué sé yo. Todo eso se logró por un pacto del pueblo. El pueblo dijo, ¿saben qué? Siéntense, enciérrense y hablen. Y ojo, ignorando, y yo entiendo que hubo un montón de cosas, Sucre, después lo movieron a Oruro, ya, fuera de todo eso, fue un pacto. Yo creo honestamente que Perú necesita un pacto para cambiar el sistema político, para lo que decía Lem, redefinir lo que viene a ser la relación del Estado con la sociedad civil. Uh-huh. Yo sospecho que puede llegar a pasar, pero yo creo que el camino no puede ser volver a cerrar el Congreso. La última vez que se cerró el Congreso, lo que se tuvo fue a Fujimori, que fue terrible y que tenía la legitimidad del pueblo, ya que estamos. Supuestamente tenía el 80% de la aprobación del pueblo para cerrar el Congreso. Las Fuerzas Armadas le dieron el voto de confianza
y fue una barbarie. Para mí cerrar el Congreso no puede ser una solución. Lo que tiene que ser una solución es que la señora Boluarte tiene que dejar de esas influencias de pasar las cosas para dentro de 20 años y decir, no, ¿saben qué? Voy a hablar con la Comisión Electoral, con el Comité Electoral peruano, voy a ver en cuánto tiempo se puede realizar unas nuevas elecciones generales, volver a elegir un nuevo Congreso, volver a elegir presidencia y que el nuevo Congreso y presidencia tenga como primera tarea Asamblea Constituyente. Pero el problema es que no sabemos qué es lo que quiere, no sabemos tampoco qué es lo que quiere Boluarte. Bueno, hasta donde sabemos, ya quiere estar hasta el 26, ahora hasta el 24, ¿no? Que es bastante... no responde quizás a los tiempos de las protestas, ¿no? Ahí soy libre para pasar la palabra. Yo recuerdo bien que cuando en el comunicado Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y el estado de sitio, él hablaba de que acorde a su constitución peruana, en 9 meses ya tenían que elegirse los nuevos congresistas, pero que iban a ser al mismo tiempo constituyentes. O sea, no se iba a volver a elegir un Congreso como cualquiera, sino que iba a inmediatamente a establecer una constituyente. Aquí Mauricio está planteando un proceso electoral nuevamente veloz para de ahí hacerlo. ¿Tú crees que va por ahí más o menos, Javier? Yo creo que hay un problema fundamental con el tema electoral. El problema fundamental es cómo está estructurado el Congreso peruano. El Congreso peruano no tiene un sistema de senado, de senaturía, no hay senado en el Congreso peruano, solamente Cámara de Diputados. ¿Por qué eso es importante? La única forma de representación en Perú es por población. ¿Cuál es el resultado? Más de un tercio del Congreso lo vota solamente Lima. ¿Ya? Entonces eso les da capacidad de veto sobre casi todo, ¿no? Entonces, ¿dónde están pidiendo constituyente? Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, Trujillo, Cajamarca, donde no quieren constitución, donde hubo protestas contra Castillo en defensa de Fujimori, donde hubo protestas en apoyo a Duarte, Lima. Entonces, no digo que necesariamente un sistema de 2 representantes por provincia, sea como es el que tiene Bolivia, sea el sistema más apropiado. Pero hay que pensar una forma de representatividad que no solamente sea por población, sino también acorde a las regiones. Porque el problema fundamental es ese. O sea, seamos muy crudos. Para la gente de Lima, sobre todo para la gente que lleva viviendo en Lima más de 30 años, 50 años, es decir, los que son ya nacidos en Lima, las condiciones de vida han ido mejorando durante todo el neoliberalismo. Para los otros 20 millones de peruanos, las condiciones de vida se han mantenido estancadas o han empeorado en todo el neoliberalismo. Si vemos en términos de ingreso, Puno es más pobre que Potosí y Lima es más rica que Uruguay. ¿Ya? Para tener líneas de ingreso. Entonces, no podemos pensar que todo. Entonces, la constituyente, la representación, lo que se venga adelante, tiene que pensarse no desde la ciudad de los virreyes, sino desde la sierra, desde la selva, desde todas estas regiones, y desde ahí tiene que venir una propuesta. Ahora, antes de pensar en cómo se puede dar una propuesta y cómo resolver esto, tenemos que partir del hecho de que lo grave de los 7 muertos que ya se han confirmado, 6, me decías, 6 muertos, 6 muertos confirmados, es que todo esto ha pasado antes de la declaración de estado de excepción. Es decir, los policías, por gusto y gana particular, por práctica propia, por decisión, perdón que me disculpe la palabra, por joder, ha matado a esas 6 personas. No había orden militar, no se distribuyó armamento, no había toque de queda. Esos 6 muertos son solamente resultado de la brutalidad policial de la policía peruana, que empezó a actuar como siempre actúa. Igual que como actúa aquí. ¿Ya? En ese sentido, yo creo que más allá del proceso constituyente, algo que se tiene que discutir de manera extremadamente profunda y seria es cómo cambiar un aparato represivo heredado del fujimorismo que ha normalizado el hecho de matar personas. Particularmente personas de la sierra, personas campesinas, personas quechuas. Entonces, eso puede discutirse en la constituyente, pero también pasa por una serie de cambios políticos y administrativos que Duarte podría estar haciendo ahorita mismo, y no lo está haciendo. Ale. El problema surge en función a, desde mi punto de vista, para no enojarnos,
El problema surge en función a que tenemos representantes inútiles, incompetentes, deficientes en muchos escenarios, no solo lo intelectual, que ya lo repetí en varios capítulos. Usted, señor vecino del movimiento al socialista, militante y aficionado de la bandera azul, y nosotros de la oposición, aficionados y militantes de estos opositores, ¿conocemos alguno que nos represente? ¿Conocemos alguno que haya generado políticas adecuadas a nuestros intereses sectoriales, rurales o urbanos? Tenemos un gran porcentaje de mujeres dentro, creo que el 45% de diputadas y el 55% de senadoras, creo que es algo así, y han mejorado las condiciones de salubridad, seguridad u otros temas referentes a la mujer, o se han mantenido y han empeorado. Por consecuencia, cuando elegimos a este grupo de incompetentes, centralistamente perdemos todo. Y ese es un debate. Vuelvo a lo siguiente. Para asentar, hay algunos mínimos común denominador que no me está gustando. Primero, el señor del Castillo dice, anulamos el Congreso, ¿está bien dicho? Uh-huh. El Congreso, y ponemos a los milicos en la calle. El señor Arce nos dice, los patriotas militares van a defender la integridad de Bolivia. Me parecen discursos desde lo civil muy de las épocas de dictadura, y eso me parece un poquito peligroso. Segundo elemento, hay una inconformidad a las instituciones centralistas. Perú-Bolivia, se quiera o no se quiera aceptar, hay una inconformidad. Por consecuencia, ¿cuál podría ser una alternativa dentro del escenario de debate coyuntural desde lo social a lo institucional? Puede ser el concepto de autonomías, puede ser proyectarse al concepto del federalismo, pero empecemos el debate antes de acudir a conflictos masivos que no hay un proceso de organización. Por último, cuando la incapacidad institucional no te da estratégicamente la capacidad de resolver un conflicto, solo tienes una herramienta: represión. Y todo escenario de represión es producto de la incapacidad institucional de nuestros gobernantes. Lo hemos visto en varios escenarios, Bolivia y Perú. Nada más. Kiara. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que Perú sigue funcionando con su constitución, si no me equivoco, del 92, ¿no? Muy antigua, que es una constitución racista y elitista. Como bien Javier puntualizaba en ese sentido, un tercio del Congreso lo vota solo la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, lo que el sistema estatal de Perú, lo que se nos quiere vender internacionalmente y nacionalmente al Perú como lo que es democracia, no es realmente democracia, o es algo muy alejado a lo que nosotros pensamos, al menos como Bolivia, de democracia, porque no es que todo el territorio peruano, el área rural, como en nuestro país, tiene un peso en el voto o decide quiénes están en el parlamento. Eso no es así. Es un sistema estatal elitista y racista, con una constitución sumamente antigua, de una época en la que obviamente gobernaba la derecha, y eso hay que tomarlo en primer lugar en cuenta. Luego, la cohesión y acción de calle son necesarias en ese sentido, porque el único poder que realmente tienen las mayorías y el bloque popular es la calle. No van a poder cambiar el Estado desde los mecanismos que quieren llamar democracia representativa dentro del Estado, porque simplemente la Constitución diseña al Estado, y el Estado está diseñado para que esas mayorías nunca puedan determinar las cosas, y para que cuando esas mayorías voten a un presidente como votaron a Castillo, el Congreso, que es casi solo votado por Lima, saque al presidente, porque no es Fujimori. Entonces, en ese sentido, creo que, o no es nadie de derecha, para que no se nos ríe el Mauricio, creo que hay que entenderlo así. Si a los poderes económicos del Perú no les gusta el presidente, lo van a sacar, porque el Estado peruano es un Estado elitista. En ese sentido, cambios como una asamblea constituyente plural donde participe todo el pueblo, como la que hemos hecho nosotros aquí, como cambios como mejoras salariales, cambios como acceso libre a la universidad, los hacen solo gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas.
Entonces, ¿cómo Perú, el Bloque Popular de Perú, quiere llegar a realizar estos cambios estructurales? No va a poder ser con una constitución antigua y pretendiendo que se vote de nuevo, se haga otras elecciones y le dejen no le dejen hacer nada al presidente como no le dejaron a Castillo. Tiene que haber una acción de calle permanente y una toma de la calle permanente para hacer una presión permanente como ocurrió aquí en nuestro país. Para presionar, y tristemente va a ser con sangre y con violencia, a que las élites no puedan inhabilitar un proceso constituyente plural. Porque lo que hace que hoy en día, que la señora Áñez en su momento no haya podido, por ejemplo, vender el litio, lo que la señora Áñez haya tenido que firmar un decreto de la muerte para tener que sacar a los militares, es que en el gobierno de Evo Morales se dio ese proceso constituyente y refundamos el Estado. La Constitución es la base de los derechos del pueblo legal. Entonces, si pretendemos que mañana votemos nuevamente con el Perú vote nuevamente con una constitución elitista que nunca le va a dar la razón al pueblo y le va a dar la razón a Lima, sobre todo el pueblo peruano, no, nunca vamos a llegar a eso. Y la única manera de presionar y refundar el Estado con un nuevo proceso constituyente es que el pueblo tenga que tomar la calle y tenga que tomar la calle con tanta fuerza como se hizo aquí, que ni los militares puedan compararse a esa fuerza. Es muy triste, pero tristemente en toda la historia de nuestros países, el Bloque Popular, los indígenas, las áreas rurales, los campesinos, tienen que salir a las calles para lograr los cambios estructurales. No hay otra forma. No hay otra forma, porque reitero, el poder de las armas no los tiene el Bloque Popular. El poder del dinero que maneja el de las armas no lo tiene el Bloque Popular. El poder mediático no lo tiene el Bloque Popular. Y el poder de calle es el único que siempre va a tener, históricamente va a tener el Bloque Popular. Entonces, los cambios estructurales que se necesita para que nos dejen de matar, porque históricamente los gobiernos de derecha son los que masacran a la gente, no me van a contar otra cosa. Para que eso deje de pasar, calle y más calle y mantener la calle y presionar lo que se tiene que presionar. No creer en que nos vendan que, uy, democracia internacionalmente, sí, que Pedro Castillo era el malo seguramente. No, calle es lo que hay que mantener para lograr lo que se tiene que lograr como lo hicimos aquí. Bien, me disculpo con nuestra audiencia de que quizás el otro tema va a quedar quizás relegado. Quizás veremos qué tal esta próxima participación, pero es algo que es necesario decirlo, tanto porque las participaciones han coincidido en la necesidad de una asamblea constituyente para corregir los males de raíz, pero hay visiones un poco más de transición lenta, hay otras que tiene que ser ya no más, como la de Kiara, que hay que romper ahorita mediante la movilización. Pero ahorita San Producción no, me pasó el dato de que justamente los parlamentarios de Perú ahora en esta situación, en esta circunstancia, los congresistas del Perú dicen que están de acuerdo con adelantar las elecciones, pero no con una asamblea constituyente, ¿no? Y las calles están pidiendo una asamblea constituyente, como les digo, no por Pedro Castillo, sino que ya se venía diciendo desde el 2020 por alguien que era de derecha como era Martín Vizcarra. Entonces aquí va la pregunta de esta ronda, que es, ¿lo que está en juego es la asamblea constituyente al final? ¿Es lo que se está jugando en todo esto? ¿Un pueblo que está buscando reformar por completo y un sistema político que más bien está buscando su preservación? ¿O no es eso? ¿O es Pedro Castillo, digamos, para dar otra salida? Vamos contigo, Elena. Con yo. Dale. Con tú. Con yo. Siempre hay detonantes. En chiquitito, el censo fue un detonante de inconformidades irresueltas por el Estado hacia la sociedad civil, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pasa lo mismo. O sea, no hay una solución o una propuesta en concreto que la sociedad organizada o movilizada en el Perú esté reclamando. Hay una inconformidad institucional. Y obviamente esa inconformidad, una inconformidad institucional tiene que canalizar en algo. Una asamblea constituyente, me parece una solución salmónica. La pregunta es, ¿resuelven las asambleas constituyentes el problema de fondo? Considerando el ejemplo de Chile, por ejemplo. El ejemplo de Bolivia igual.
Claro, pero esa prueba no se aprobó en la Chile, ni siquiera se aprobó. Claro, entonces pueden. No, en el caso del Perú se puede aprobar, porque hay una demanda popular. En el caso de Chile fue un poquito más hormonal la situación y al final se dieron cuenta que no era algo que iba a resolver el conflicto. Entonces no aprobaron. En el caso del Perú puede ser algo que sí resuelva discursivamente sus conflictos, que se los integre, que sean plurales y indígenas y que la huipala sea la bandera y demás elementos. Pero eso no garantiza a que la relación institucional Estado peruano con la sociedad civil se puedan mejorar las condiciones de convivencia. No lo va a hacer, pero es un discurso viable. Puede ser como un resultado para apaciguar el conflicto de hoy, pero no es algo a largo plazo. Ya lo dijo el señor, ¿qué se llama el chileno que todos lo odian? ¿Al peruano que todos lo odian? ¿Derechoso? El escritor Vargas Llosa. En el libro Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, refiriéndose a toda la izquierda, donde lo primero que piden los izquierdosos es una asamblea constituyente. ¿Resuelve el conflicto? Veamos Bolivia. ¿Resolvió el conflicto o se agudizan? Para concluir en concretito, ¿tengo tiempo? No, no tengo tiempo. Es importante y es maduro entender el qué somos. Nuestros, en teoría, nuestros representantes, congresistas, diputados, senadores, alcaldes y demás, son, teóricamente, son lúcidos para entender la problemática y dar una solución. El problema está que estos son unos ignorantes. Y corro el riesgo de hablar también del Congreso peruano, que ignoran cuáles son las capacidades sociales, económicas, social y políticamente de su grupo social para proponer un mejor Estado. Son ignorantes en el sentido de que no entienden la compleja forma cultural y organizativa de nosotros, los ciudadanos de a pie, y no nos dan propuestas concretas. Esa ignorancia canaliza en las inconformidades cotidianas. Hemos tenido a la Asamblea Constituyente y cada vez nos odiamos más los bolivianos. ¿Resolvió el conflicto? Estamos pasando, Latinoamérica está pasando un sendero. Un sendero oscuro, claro, no importa, luminoso. Pero imagínense un sendero luminoso puede ser. Entonces, este sendero va a ser transitado hacia un algo mejor en tanto aceptemos que somos. Y dejarnos de mentir, somos derechosos y vamos a lograr libre mercado a rajatabla. Somos izquierdosos y el socialismo es nuestra visión. Esas mediocridades de interpretación cotidiana las dejamos de lado y aceptemos el que somos. Uh-huh. Y ese es un gran debate. Ya, Alem un poquito se extendió. Muchas gracias, Pedro, perdón, pero se extendió perdón. Un poquito. Entonces, vamos a pedirles un poco más de brevedad a las siguientes intervenciones. Solo añado eso, ¿no? Que ahorita se me ocurrió con lo que decía Alem, que bueno, la Chile tuvo una historia similar, ¿no? Una gran movilización en el 2019, asamblea constituyente como la salida y bueno, no funcionó y no sabemos qué va a pasar. Kiara. A ver, no está en juego la asamblea constituyente uh-huh. en sí. Está en juego que las mayorías de Perú, el sector históricamente desfavorecido, digamos que el Perú profundo, uh-huh. Empiece a hacer con sus manos la historia de Perú. Porque como planteaba antes, quien decide lo que pasa o no pasa en Perú sigue siendo una élite, y sigue siendo una élite racista, y sigue siendo solo un sector de Perú. La constitución en sí no es que solucione todos los problemas, pero hay que entender que la constitución es como la base de los derechos que existen en un país. Si mañana, no sé, el Javier me agrede de alguna manera y yo tengo que ir al aparato judicial, al aparato estatal, a mi municipio, a mi gobernación y a lo que sea, y todo eso se ampara en mis derechos constitucionales. La constitución nos da derechos como personas. Antes en Bolivia decía la constitución que las mujeres no teníamos derecho a votar, que las mujeres no teníamos derecho a tener tierras y no lo teníamos, no podíamos acceder a ningún lugar. Ahora la constitución nos dice que tenemos derechos, tenemos una ley. Que eso luego se tenga que expresar en el aparato judicial, en el Congreso, en el aparato estatal, es una cosa, es el paso siguiente. Pero lo que ocurre es que la constitución nueva, tener un proceso constituyente plural donde participe los indígenas, donde participe el sector rural, donde participe el Perú profundo, históricamente desfavorecido, va a dar una base de derechos como para que en el futuro se pueda, con calle, con lucha, hacer un Estado
que ya no sea un aparato solo de las élites, sino que sea un aparato cada vez más para el pueblo y del pueblo, que favorezca cada vez más al pueblo, porque realmente, prácticamente, el Estado es un poder que favorece a las élites. Entonces, la Constitución, digamos que es el paso uno para toda una lucha de cambios estructurales. Gracias. Kiara, Mauricio. Bueno, el 2017 hubo más de 200 muertos por el gobierno de derecha de Nicolás Maduro en Venezuela, por si acaso, ¿no? A ver, a PPK y a Vizcarra, que eran bien de derecha, ¿quién los sacó? El Congreso. Entonces, eso de que el Congreso solo saca a los progres, no es cierto, ¿no? Y como dije antes, lo expulsaron al hijo de Fujimori del Congreso. Por también. Calle, por presión de calle. Pues quizás, pero lo sacaron. ¿Para qué sirve una constitución? Una constitución tiene dos objetivos: la organización política del Estado y positivizar los derechos y garantías fundamentales. ¿Cuál es el tema? Yo creo que el tema de la positivización de derechos y garantías fundamentales se encuentra muy enmarcado con el control convencional, con el control de convencionalidad, perdón, que es la CIDH, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, ya abriga mucho de derechos a los sudamericanos. Pero lo que falta, y por eso yo creo que es importante una nueva constitución, es la organización política del Estado. No es semipresidencialista Perú, yo creo que debería de serlo, también Bolivia, por cierto. No es parlamentarista, no es presidencialista, entonces es muy difícil. Sin organización política del Estado clara, no se puede llegar a ningún lado. Por eso yo creo que es importante una nueva constitución, porque llevaría una organización política del Estado nueva y moderna. Solo para terminar, que se queden en las calles, que sigan en las calles, de acuerdo, pero ¿para qué? Para que se vaya a Boluarte, para que se adelanten las elecciones, para que... Porque yo de lo que en verdad tengo miedo es que el pueblo tenga un abanico de tantas cosas que quieran, que sean muy dispersas. Yo creo que hay que ser un poco más objetivos. Asamblea Constituyente, renuncia, elecciones prontas, liberación, algo pero concreto. Gracias, Mauricio. Javier, para concluir. Para concluir, primero... se nota que Mauricio tiene miedo al pueblo y eso sin duda no es raro en una posición ideológica liberal, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente eso es lo que pasa. O sea, el problema fundamental aquí es de que lo que está fallando en Perú es la democracia liberal. La democracia liberal parlamentaria, que es lo que tiene Perú al darle tanto poder al Congreso, es lo mismo que tenemos aquí en la época neoliberal, y la razón por la que el gallo Pasamora fue presidente, aún siendo el tercero en votos, como en la carrera presidencial. Esa situación de que los pactos parlamentarios puedan ganarle al voto popular pasa en Perú y es lo que nos pasa aquí en Bolivia. Y justamente esas cosas se tienen que desmantelar. Ahora, comparto totalmente con Kiara, lo que se debe buscar son cambios estructurales, y esos cambios estructurales, un camino es la Asamblea Constituyente, es una forma de aglutinar todas estas semanas y transformar, pero no, la Constituyente es un significante vacío, en el sentido de la CLAO, en el sentido de que agrupa todas las esperanzas de la población para lograr determinadas cosas, pero tiene que lograr esas determinadas cosas. En Chile, el tema de la autonomía indígena era totalmente polémico y fue la principal razón por la que se cayó el voto constituyente, cuando se preguntó a la gente por qué no votaste a favor de la Constitución. En el caso de Perú, la cuestión es en qué medida una asamblea constituyente va a ser representativa de los intereses populares. Y ahí viene, y con esto cierro. Uh-huh. La razón por la que la Constitución boliviana, por la cual la Constitución ecuatoriana funcionaron, fue porque hubo un calibre muy específico entre las demandas populares de los distintos sectores armonizadas con la viabilidad de la implementación de las políticas que se requería. ¿Ya? No solamente se trata de decir, derechos para las mujeres, derechos para los pueblos indígenas, derechos para las minorías, derechos para el pueblo trabajador. No solamente basta enumerar derechos, eso no es solo una constitución, sino es cómo modificamos el Estado para que entregue esos derechos. Solo para cerrar en ese sentido, lo que debería discutirse en Perú no solamente es la Asamblea Constituyente per se, sino cómo modificamos este estado dictatorial heredado del fujimorismo para poder realmente hacer que la policía no mate al pueblo,
y que el Estado sirva a los intereses de la población. Hasta que no se resuelva eso, la constituyente es una propuesta, pero no una meta. No, nada más. Gracias, Javier. Gracias, Kiara. Gracias, Mauricio. Gracias, Ale. Gracias a ustedes que nos siguen desde casa. Muy buenas noches. Nos estamos viendo mañana. El sistema falla. Si trabajas menos de 8 horas. El sistema falla.